Agrícola Ramallo. Para hablar de esta cooperativa, vamos a ir hasta el origen de la población de Villa Ramallo. Se produce el 1 de febrero de 1886, cuando en la estación local, levantada en tierras perteneciente a Diego Alvear y Juan Joisés, arriba el primer tren para dejar inaugurado el servicio ferroviario. No, chabón, mirá qué es esto. Junta Nacional de Granos. No, ¿qué es esto ya? Si alguien sabe lo que es esto, por favor, póngalo en los comentarios. Pero bueno, tiene números romanos, letras, números. Acá estaría lo que era la marca. Tiene como si fuera un reloj. Y este sería el acceso principal. Ahí estaba la balanza. Podemos ver que, bueno, hay de todo. Entre los años 1889 y 1890 se instalan unos molinos harineros, comercios de ramos generales, una casa de cerealista y la escuela número 6 General Belgrano. Bueno, acá podemos ver que está los tapones de luz. Me acuerdo que en mi casa habían de esto y cuando se saltaban los tapones había que ponerle un alambrecito finito ahí y volverlo a poner. Y esa era nuestra térmica. Y acá tenemos esto muy art deco, las tomas. Y podemos ver que hay cables también, muy raro. Vamos a ver si podemos seguir. Wow. Miren lo alto que es. Hacia 1930, Villa Ramallo, por su desenvolvimiento económico, cultural y social, había alcanzado a ser el poblado más importante del partido. No, es muy, muy loco este lugar. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a buscar la vuelta para poder subir y seguimos. Miren lo que es. Hay un pequeño problema, que desde ahí nos ven de todos lados. Acá cerca hay como casas, hay camping y nos pueden ver de todos lados. Miren todo el material que hay acá de lo que fue esto. Esto para hacer agujeros en la tierra. Qué loco. No vine solo, hoy estoy acá con mis amigos Maxi y Violeta. Hola, qué grande. Hola, me vinieron a acompañar a este silo. Vamos a ver qué podemos encontrar. Hasta dónde lo que es. Son enormes. No lo puedo creer. Estamos. Tendríamos que estar bien pegados a este lugar. Porque nos pueden ver desde otros lados. Yo voy a tratar a enfocarme más en esta edificación. Y después, si está todo bien, voy a empezar a recorrer alrededores. Porque nos pueden ver de cualquier lado, ¿viste? Entonces tenemos que tratar de que no nos vean. Miren los que son estos hangares. El 29 de marzo de 1941 se produjo la fundación de la Cooperativa Agrícola Ramallo, LTDA. Un grupo de 50 productores que dieron origen a esta entidad. Entidad que tiene por finalidad guardar los cereales en silos para luego ser comercializados con otras empresas.
y ser transportado por medio de camiones y de barcos que zarpan del puerto de Ramallo. Acá también, abajo debe haber como unas fosas. Ah, no, no te creo, chabón. Es re profundo. Mira esto. Acá estaría el tablero, lo que manejaba seguramente, no sé qué. Se escuchan ruidos. Está re loco que estén los faroles. Hay muchísimas cosas todavía de lo que fue este lugar. Podemos ver que hay como estos tipos, no sé si son como amortiguadores o algo por el estilo. No. Y acá hay un puente que te hace cruzar para el otro lado, pero yo estaba viendo y para mí ese lugar todavía está como activo y voy a tratar de no cruzar y bueno, y de irme rápido acá. Bueno, por acá podemos ver que hay una escalera que seguramente te conecta con ese puente, pero no me quiero exponer mucho porque desde ahí me pueden ver y puede pasar a alguien, me pueden, no sé, me pueden sacar, me pueden denunciar, algo puede pasar mal. Así que bueno, vamos a ver qué hay acá. Uy, no. En el 2014, la cooperativa agrícola Ramallo poseía las siguientes plantas de acopio. Tenían una en la ciudad cabecera sobre la ruta 9, kilómetro 211. También tenían silos y puertos sobre la vera del río Paraná, en El Paraíso, en Varadero, en Pueblo Doyle y en Saltos. Estoy muy emocionado porque muy pocas veces se encuentran lugares en tan buen estado como este. Y encontrar tantas cosas. Bueno, acá podemos ver que hay registro. Y mira, dice el silo 12, silo 12, maíz, exportación. Conforme fumigado y es del 11/3/2000. Así que en el 2000 este lugar todavía funcionaba y bueno, y era todo de maíz aparentemente. Bueno, acá podemos ver que tenemos soja, ahí de soja, también del 2000, 27/6/2000. No, es una locura. Yo sinceramente le quiero mandar saludo a mi amigo Dieguito Pagliosa porque, bueno, la verdad que este lugar lo encontré gracias a él porque vi unas fotos en su Instagram y la verdad que es un capo, siempre estamos laburando juntos y él se sacó una foto acá espectacular y la verdad que nada, le quería mandar saludos porque es un genio. Acá, miren lo que es este tablero, no lo puedo creer, tiene todos los botones. No, qué bueno. Bueno, ¿y esto qué es? Es como una manija, pero tiene una rueda, ¿verdad? Medio raro. Bueno, después tenemos esta entre silos. Bueno, debe ser que estos eran el dibujo de los silos y acá ponían lo que tenían cada silo. A ver, ¿qué tiene este? ¿Qué dice eso? Silo 12, silo 15, sorbo, no sé qué será. Pero bueno, era lo que pensábamos. Miren lo que son estos tableros de luces. Esta parte me da a Chernobyl mal esto. Cuando vi la foto de Diego dije, este chabón se fue a Chernobyl y no me dijo. Miren lo que es. Ah, mirá. Qué bueno.
Todos estos detalles nosotros los dejamos registrados porque no sabemos si el día de mañana este lugar desaparece. Tenemos los videos de cómo era por dentro. Bueno, acá podemos ver que tenía el trayecto del silo y de ese por donde viajaba, por donde estaba. Todo el recorrido que hacía, seguramente desde que llegaba hasta que se volvía a ir. Acá debe ser que tenía un proceso. Y miren ahí, que es importante porque es una cosa que vamos a ver ahora, que dice embarque. Porque también está el río Paraná, acá muy cerquita, y este barco todavía está ahí. Y hay unos puentes que te llevan. Vamos a ver si logramos hacer eso. Va a estar muy bueno. Así que bueno, vamos a seguir con esta exploración. La verdad, quedé re emocionado. Miren lo que es esto. Después que estábamos explorando bastante, nos dimos cuenta que hay una cámara ahí. Y la verdad, no sé si habrá otra en otro lugar. Ya la verdad que quedé dudando. Seguimos en esta parte y podemos ver que acá hay una escalera. Vamos a ver qué hay, ¿no? Miren, mientras subimos las escaleras, miren este panorama. Recién recorrimos esa habitación nada más. Y todavía tenemos que ir, no sé, ahí hay, no sé si hay un ascensor o todavía no fui para ahí. Pero vi esta escalera como si fuera como una oficinita, pero no. ¿Qué oficinita? Estas son máquinas. Wow. No, miren estos motores, va, no sé ni lo que es. Son lo que las cosas esas que vimos recién en el tablero ese, me parece. Wow. Pum. Ah, miren. Como que pegaba, ¿no? ¡Tac! No. No te la creo. No. Hay una máquina de escribir, ¿no? Wow. Bueno, a la oficina no pudimos entrar, pero bueno, pudimos ver que había una máquina de escribir hermosa. Bueno, ya vimos que está ahí el ascensor, todos los pisos van a ser así. Estamos yendo paralelo a lo que son los hilos. Y bueno, vamos a subir. Habitan las palomas. Digo de choque eléctrico. Bueno, esto seguramente cuando esto estaba en funcionamiento. Miren lo que son los motores. Bueno, digo motores, pero no sé si son motores. Seguramente por acá caminaba lo que era todo el grano. Wow. Qué loco es ver semejante magnitud. Acá podemos ver otra vez el ascensor. Semejante magnitud en abandono, ¿no? Tan cerca del río Paraná. Habrá dado mucho trabajo en su época. Bueno, la escalera sigue un poco más para arriba. Y podemos ver que acá hay un... También... Ah, miren, acá está la cinta transportadora. Ahí empiezo a entender todo. Se transportaba por acá el maíz. Y bueno, lo subí hasta lo más alto de los hilos, seguramente. ¡Wow! Capaz que acá traían el maíz y lo hacían harina, ¿no? ¿Puede ser? ¡Wow!
Qué hermoso, qué hermoso poder contemplar este abandono y poder admirar también todos esos detalles, ¿no? que son únicos y propios de estos silos y que todavía esté bastante completo. Ya la escalera se está poniendo bastante empinada. Wow. Miren, y nidos de paloma. Ahí arriba hay unos nidos de paloma. Y bueno, y acá ya estaríamos lo más alto de la escalera. Y sigue, no, sigue. Hay que tener mucho cuidado. Ya es la segunda vez que me golpeo la cabeza con algo. Y eso que yo soy bastante cuidadoso al explorar. No, miren, allá está lo que le conté. Está el último recorrido del circuito de acá. Y llega al barco. Impresionante. Me voy a meter porque de acá me pueden ver de todos lados. Y no, la verdad, quiero seguir explorándolo. Pero miren qué hermosura, qué hermosura. No puedo creerlo. Wow. Bueno, y acá lo mismo. Estamos muy cerca. Wow, miren lo que es. Esa fábrica aparentemente parece como que está en funcionamiento. Wow. No puedo creerlo. Es hermoso esto. Bueno, y los silos siguen un poco más altos. Me voy a detener un poquito acá porque, bueno, quiero hacer un par de tomas. Bueno, decía prohibido fumar, ¿no? Porque la combustión de los cereales es muy inflamable. Por eso dice peligro de fumar. ¡Wow! No, la verdad que estoy muy contento de estar en este abandono. Es hermoso, hermoso. Les quiero dar gracias a Violeta y a Maxi que me vinieron y me trajeron hasta acá. Así que no, es una locura. Estoy muy, muy flasheado con este lugar. No me lo esperaba ni ahí. El viernes 26 de junio del 2015, el partido de Ramallo se vio fuertemente conmovido por el hecho trágico que ocurrió en la localidad del Paraíso. A las 9 y media de la mañana, la habitual calma que caracteriza a la localidad rural del Paraíso se vio alterada. Sonaban las alarmas, los bomberos voluntarios llegaban de emergencia a la planta de silo de la cooperativa agrícola que tienen en esa localidad y había ocurrido una tragedia. Momentos antes, explotaba un silo repleto de maíz. Un trabajador estaba desaparecido. Casi 5 horas después, tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado sin vida, aplastado entre los hierros. La víctima era Calixto Coronel, un joven trabajador de la cooperativa, oriundo del Paraíso. Estaba aprisionado entre los silos 2 y 3 y su cuerpo fue extraído a las 15 horas. Esa tragedia conmocionó a todo el pueblo. Aún es mucho más grande de lo que pensábamos. Creo que ya estoy en lo que sería la cima de los silos. Bueno, acá está el ascensor trabado. Podemos ver. Qué loco. Está alto. Bueno, acá podemos ver. Bueno, acá seguramente está los agujeros, los hilos. Miren lo que es. Acá tengo que estar muy atento en lo que veníamos diciendo siempre. Para todo explorador, ¿no?, que se está iniciando en el mundo del urbex, hay que tener mucho cuidado abajo, porque si una de estas tapas no está, tenés una caída libre de no sé cuántos metros tendrán estos túneles, estos silos, pero hay que estar muy atento. Y arriba también, porque podés pasar por acá, te podés dar la cabeza con uno de estos. Así que hay mucha caca de paloma. Hay muchas palomas viviendo en el lugar. Miren lo que es. Wow. Tremendo. Me encantó este lugar. Y creo que por acá, si mal no vi yo de aquel lado, había
una escalera que tiene conexión y tenés la salida. Todo lo que hicimos nosotros por dentro de la escalera lo tenés por fuera. Pero bueno, esa dijimos que no la queríamos hacer para no estar tan expuesto. Pero creo que debe estar por acá. Ahí está, ¿eh? Está todo lleno. No, está cerrada con un candado allá. No se puede. Así que si hubiésemos querido tomar la subida, si queríamos tomar la subida de afuera, no íbamos a poder, la verdad. Está tapiada del lado de arriba. Así que miren lo que es este lugar. Yo, la verdad, estoy muy contento, ¿no? Bueno, yo le estaba contando que hace poco, o hace bastante, también recorrí unos silos, pero este está mucho más completo. Ahí se puede, por estas ventanas se puede ver la fábrica. La verdad que me estoy agarrando bastante bien. Siempre que exploro, me agarro bien porque no me quiero matar, la verdad. Es bastante arriesgado hacer este tipo de exploración. La cooperativa agrícola Ramallo venía presentando una serie de deudas y compromisos que no habían podido asumir, lo que generó una crisis terminal en la entidad. Los sucesivos consejos de administración no estuvieron a la altura de la circunstancia, lo que desembocó en la desaparición de lo que alguna vez fuera la segunda cooperativa agrícola más importante del país. Acá podemos ver una cadena. Miren, pongo mi dedo al lado para que vean el tamaño de la cadena. No. Wow, acá seguramente están los motores de los ascensores, los montacargas. Y miren esto, no sé qué será. También debe ser del mismo motor. Wow. Uy, miren un detalle acá. Podemos ver que el motor era Cian di Tella. Qué bueno. ¿Tendrá la fecha? Sí, creo que del 85. Puede ser. Serie, tipo. Servicio. Bueno. Qué bueno. Industria argentina. Cian di Tella. El 7 de septiembre del 2018 se realizó la Asamblea Extraordinaria de Socios de la Cooperativa Agrícola Ramallo, en la que se aprobó la fusión con la Cooperativa Agropecuaria de La Violeta, poniendo así punto final a una de las instituciones más importantes de la ciudad del norte de Buenos Aires. Porque da al vacío. A la profundidad. Mi idea es, esto también está compuesto por el barco ese que hoy vimos en el tablero, que acabamos de ver acá, que todavía está ahí en el Paraná. Y vamos a ver si es posible llegar hasta ahí. Ahora veo que hay unos barcos, qué sé yo. Vamos a ver si podemos lograr llegar hasta ahí. Vemos que son las cintas transportadoras, seguramente por donde subían todo el trigo al barco, seguramente para el traslado y el envío. Y lo que estaba viendo es que hay unas playas acá al lado donde hay gente. De este lado hay gente pescando, nos van a ver de todos lados. Si intentamos subir a la torre, nos van a ver de todos lados, pero bueno, subir. Queremos subir. No sé hasta qué punto se puede o no se puede, pero bueno, la idea es subir. Wow. Mirá lo que es esta torre. Miren, y acá está el barco. Buenísimo. Wow. Qué loco. Y la torre, no puedo creer.
Es re loco estar en este lugar, la verdad yo estoy flipando. Mirá lo que es. No sé si se podrá llegar al otro lado. Acá hay como una soga que pasa de lado a lado, pero bueno, es cuestión de probar. Ahí podemos ver que hay chicos pescando, hay como un puente. Y bueno, y allá también hay como otra forma segura de cruzar. Capaz que por ahí puede ser la parte más conveniente. Y bueno, y yo la verdad me quiero subir a la torre. Vamos a ver qué pasa. Sí. Se mueve, boludo. Oh, yo estoy flasheando, no sé. Mirá lo que es esa torre. Yo todavía estoy pensando si me subo o no me subo, porque... Mirá lo que es esto. Bueno, hasta acá llegamos, no nos dijeron nada, nadie nos dijo nada. Es un barco arenero. La verdad que no tenía nada. Pero bueno, acá es donde hacían todos los traslados. Venía todo el trigo de la fábrica, de los hilos. Lo traían hasta la cinta transportadora. Y bueno, y después los cargaban acá. Miren lo que es una locura, ¿no? Ni en pedo que bajo. Es súper alto y... no hay nada, así que bueno, ahora tengo que volver a cruzar para abajo. Y bueno, ahora la parte más complicada, porque bueno, como estábamos diciendo hoy, desde allá arriba me van a ver de todos lados y es una zona bastante céntrica en donde estamos. Y bueno, la verdad que tengo un poco de quickie de que me vengan a buscar o algo por el estilo. Estamos bastante alto ya, ahí estamos el barco, podemos ver el Paraná. Es la segunda oportunidad que me subo un lugar tan alto y bien cerca del río Paraná. Bueno, estaba la otra opción de esa escalera, pero es muchísimo más insegura, no tiene baranda, no tiene nada. Así que decidimos elegir esta. Voy muy atento al camino. Miren esta parte, buenísimo. Se ve bastante todo firme, todo de hierro. Bueno, ahí tenemos el barco. Nosotros nos subimos allá solamente. Wow, miren lo que es. Tremendo. Bueno, por el momento es la única forma de que me vengan a buscar. Es por el puente este, que es perteneciente a lo que es la fábrica, el silo donde estamos, y no veo a nadie, así que voy a seguir subiendo. Bueno, acá tengo que pisar la
tranquilo porque este chapa puede estar podrido, puede... Uy, qué lindo. Increíble. Y acá es el sector de, debe ser sector de polea. Y estamos verdaderamente alto. No quiero pisar mucho porque es de, son planchas de metales y puede estar realmente podrido. Uy, qué desastre acá. Bueno, todo caca de paloma. ¡Wow! Creo que llegamos a la parte más alta. No, es una locura. Es una locura, che. ¡Qué alto que estamos! Estamos altos, gente. No, y ahí hay como una garita. No sé si se llega a ver, pero realmente estamos muy, muy altos. Voy a fijar porque de este lado tengo el vacío. Y bueno, tengo que hacer todo con cuidado. No se me tiene que caer la cámara. Pero bueno. Altísimo, gente. No, la verdad que estoy re contento de estar en este lugar. Es muy peligroso. No se lo recomendamos a nadie hacer este tipo de actividad. Que siempre me gusta ver son las cosas que están escritas en el cemento, y acá veo que dice 30/5/2000 y habrán puesto este anclaje, así que más o menos sabemos que en el 2000 este lugar estaba funcionando. Pero la verdad que estoy súper contento de haber encontrado este lugar, de que ahí con los chicos, la verdad que con Violeta y Maxi, la verdad que muchísimas gracias por... Gracias a vos, Eva. Por acompañarme vos, y por traerme, porque la verdad que ustedes me trajeron y la verdad que estoy muy feliz con el resultado. Valió la pena. Sí, valió la pena. Y bueno, yo así me voy a despedir de este lugar. Muy contento la verdad, porque es uno de los lugares que por ahí siempre uno quiere recorrer, porque tiene un silo, tiene un puente, tiene torres, tiene un barco acá. Un puente, o sea, tuve que saltar, así que no, es increíble. Bueno, nos vemos, hasta la próxima, chau chau.